llena de orgullo. Y después darle gracias a ustedes que vienen a acompañarme en este momento tan importante para mí y para toda mi familia. Pues quisiera decirles muchas cosas, pero hay veces que no salen las palabras. Pero quiero decirle a mi niña que me siento bien orgulloso de ella. Que gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por este logro, que espero que sea el primero de muchos, porque todavía tengo otros dos. Espero que también ellas sigan primero, Dios, por el mismo camino. Y que tengan la paciencia, y que tengan la fe en Dios, la fe en la familia, la fe en todos los seres humanos, que nunca se me desvíen del buen camino. Gracias a todos y a cada uno de ustedes los estimo, por eso los invité a este día tan importante, a este momento tan... No sé cómo decirles, pero es un día muy grande para mí. Me siento muy orgulloso y quería compartirlo con mis amigos más cercanos. Gracias a todos, gracias a mi hermano Calón, gracias a mi mujer, que me dio mucho por la atención de mis hijos, gracias. No sé si mi esposa quiera darle unas palabras a mí. Hola, buenas noches. Yo les quiero agradecer a todos mis grandes amigos, compadres y en principal a mi familia, que de mi marido y mía, bueno, mía no tengo mucha aquí, nada más mi mamá, pero estoy muy orgullosa de mi hija, que la verdad no ha sido fácil pucharla, pero pues bendito Dios, es ahorita uno de mis orgullos. Y a mi marido, que con sacrificios y todo, que estamos un poquito separados, pero así como que estoy la mitad aquí, la mitad allá con mis hijas, pero igual le doy muchísimas gracias a Dios y a mi hija, que ahorita es uno de mis orgullos. Y no sé qué más decir, muchísimas gracias. Pero sí quería agradecer mucho a mi hermano Calón, en especial a doña Raquel, que son los que más, que son los que ya hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero siempre hemos estado, gracias a Dios, siempre juntos. Y espero que se nos preparen. Gracias a todos mis hermanos, pero especialmente gracias a Dios. Que Dios los bendiga y que los guarde muchos años. No me lo esperaba, la verdad. Pensaba que iba a ir una quinceañera, pero pues puesto. Mamá que dijera la universidad en donde me gradué, esa es la Universidad Estatal de San José, y me gradué con... en finanzas, por si no saben. Y le quiero dar muchas gracias a mis padres, que los quiero mucho. Gracias a mi familia y a mi abuelita, a las dos, las quiero mucho. Y a mis tíos y a mis tías por siempre creer en mí. Y a todos los amigos, muchas gracias. Quiero mi papá mucho y a veces lo extraño mucho. Espero que con esto les haya reparado un poquito de lo mucho que han hecho por mí y lo que siempre harán por mí. Y ellos son mis mayores orgullos y los quiero mucho.